Hi, Alexander. Hello. Hello, ¿cómo estás? Bien. ¿Con tuto o no tanto? Un poco. No tanto. No tanto. Bueno, somos nosotros dos hasta ahora por lo menos. Alexander, ¿tú tienes tus libros de segundo de inglés? Los vamos a usar. Muy bien, excelente. No los tenías. Ese. Son dos. Generalmente jugamos dos ahora. Muy bien, excelente. Alexander, yo de repente si te pregunto, what's the weather like? ¿Qué te estaré preguntando? What's the weather like? The weather, esa palabra la hemos visto mucho. The weather. What's the weather like? ¿No te suena? Es que cada vez que duermo se me olvidan las cosas. Ya, pero no importa. Mira, si a mí igual se me olvidan, si uno para aprender algo tiene que hacerlo muchas veces porque la primera vez no resulta, la segunda tampoco, y si varias veces. Y si yo te voy dando pistas, por ejemplo, si yo te digo que it's hot o it's raining, ¿de qué estaremos hablando? Sunny. ¿De Snowing. qué estoy haciendo? Ya, ¿qué estás haciendo? Sí, pero falta un poquito más. Por ejemplo, tú miras por la ventana y yo te digo, it's sunny. ¿De qué te estaré hablando? El sol, Del el soleado. sol. Muy bien, que está soleado. Entonces, si yo te pregunto, si estamos hablando de it's raining, it's sunny, ¿qué será what's the weather like? ¿De qué te estaré hablando? De la lluvia. Muy bien, de la lluvia, pero precisamente del clima. What's the weather like? Significa cómo está el clima. Bueno, repeat after me, repite después de mí. What's the weather like? What's the Muy bien, una vez más, pero más lento ahora. What's What's the weather, the what's the weather, muy bien. What's the weather like? Como like de los juegos. Uno le da like a los juegos. What's the light? Sí. muy bien. Ya, excelente. Entonces ahora yo te voy a compartir lo que estábamos trabajando. Primero vamos a ir al libro de actividades. Bueno. Aquí está. Con el El pequeño más o el delgadito. grande, Eso, muy bien, eso, muy bien. El más delgadito. En la página 23, en la página 23, el 2 con el 3, 23, ¿ok? lo que voy a hacer está dentro de la El 2 con el 3. página Está. 23. Alexander, mira, escúchame. Fíjate en la Ya pantalla. la hice, tío. ¿La encontraste? Y ya. ¿Sí? Sí. Ah, ya, perfecto. Ya, mira. Arriba, ¿qué es lo que hay? Hay ropa, ¿cierto? Sí. Ya. Shorts, Muy shorts. bien. Excelente, Alexander. Excelente. Shorts. Tenemos shorts. ¿Cuándo nosotros ocupamos el short? ¿Para el invierno o para el verano? Verano. Para el verano, ¿cierto? ¿Y cuándo en verano? Y en el verano, ¿cómo está el clima en español? Dímelo en español y después vamos a ir al inglés. ¿Cómo está el clima para el verano? Soleado. Está soleado, ¿cierto? ¿Y hace frío o hace calor? Calor. Ya. Entonces, mira, yo cada vez que tú escuches, por ejemplo, que el clima está sunny, and hot es clima de verano, porque sunny es que está despejado. Bueno, y hot es que está caluroso. Por ejemplo, ahora tú miras para afuera y ¿cómo está el clima? ¿Está sunny o no?
Sí. Ya, pero está hot, está caluroso, así como, uy, que voy a andar con polera y chala, ¿o no? Yes. Ya, pero mira, quiero que entiendas un poquito la diferencia. Cuando yo digo que está sunny, es que está despejado, que no hay ninguna nube, que el sol está brillando en todo su esplendor. Pero cuando yo digo que hot, que está hot, yo creo que en este momento, Alexander, no está hot, porque hot es cuando hace calor, cuando tú estás transpirando, porque hoy no hay yo qué hacer, voy a prender el ventilador porque no hay yo qué hacer. Con el calor voy a tomar una jarra de agua bien helada, porque hace mucho calor. Pero en este momento está sunny, pero no está hot. ¿Por qué? Porque no hace calor así como para andar con chala y polera, ¿cierto? Ya, entonces eso tienes que entender esa Esto sí diferencia. puedo, pero no. Sí, claro. Está más bien cold, no está hot. Ya, entonces aquí quiero que mires estas dos prendas que están. Está la t-shirt. La t-shirt, ¿sabes lo que es la t-shirt? La polera. La polera, aquí está. Lo había que remarcar. ¿Tú no lo has remarcado o sí? ¿Dónde? Aquí abajito, debajo de la ropa. Hay como unas palabras que están con puntitos. Tienes que pasar el lápiz por arriba a remarcarlo. Bueno. Yo es que no sabía, pensé que no lo teníamos que hacer. Sí, no, pero no te Pensé que te lo preocupes. tenía. Sí, pero no te preocupes, Alexander. Si tenemos tiempo, más encima no hay nadie más, así que estamos trabajando nosotros nomás. Tienes una clase más particular, ¿ves? Yo voy a tu ritmo ahora. Algo de odio se está Qué entretenido ese ritmo. ¿Ese Pam, lo pam, desde alguna serie, de alguna película o lo inventaste tú? no, sale normal así, Ah. pero no lo canto tanto. Sí, no, pero el ritmo pa, 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 es como se me Por pegó. eso. Ya. Mira, aquí en Alexander viene Florencia. Vamos a trabajar con Florencia ahora también. Ya. Ya, Ya. porque yo creo que los niños están comiendo. A lo mejor están Unos almorzando están todavía. comiendo porque no han almorzado. ¿Ya? O a Y lo mejor aprovechar algunos. el día bonito para hacer algo porque está bonito el día. Ya, hola Florencia, ¿cómo estás? Hello. Hello, Florencia, te Hola, cuento. teacher. Hola, hola, ¿cómo estás? How are you? Fine. Pa 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 Si pa quieres dejar el pepo de micrófono, pa si quieres dejar el micrófono abierto, Florencio, para que no pa tengas que estar a cada rato prendiendo y apagando. Como vemos poquito, hay poco ruido. Ya, yo le explicaba a Florencia y Alexander, estamos trabajando en el libro de actividades. Tenemos dos libros, mamá está ¿cierto? bien El que es más ¿verdad? delgadito. El que es más delgado, estamos trabajando en la página 23, 23, ¿ok? Para que busques tú ahí tu libro. Yo. ¿Sí? ¿Terminaste, Alexander? Es que mi mamá está viendo un Ah, ya, perfecto. Ya, entonces es no te como que preocupes. escribe Ya, no, no te preocupes. Entonces déjalo así. ya Ya. Lo primero que estábamos haciendo entonces era lo siguiente. Estábamos viendo con Alexander dos tipos de. Alexander, nos fue Florencia. Alexander, mira. Entonces tenemos dos. Ahí volvió Florencia. Tenemos dos ropas. Una, la que es de verano, el short y el t-shirt, y después tenemos coat and hat, ¿ok? Coat and hat es ropa de invierno para cuando está cold o cuando está snowing o raining, una de los tres. Cold, creo que será cold. Por chaqueta.
Ya el coat, ya muy bien, chaqueta, coat y hat es gorro. Pero ahora hablando del clima, cuando está cold, quiere decir que el clima está muy... ¿Cómo está el clima cuando está cold? Está frío, frío, como en Frozen, la película, cold. Y después, también el clima es frío cuando está raining, raining. ¿Qué será raining? Lluvioso. Y por último, snowing, que es cuando está nevando. Ya. Bueno, pero esto era un repaso. No larguemos en eso. Hay que unir, después había que unir los diferentes climas, por ejemplo, it's raining, it's hot, and it's snowing. Había que unirlo con las imágenes. Eso les quedó de tarea, ¿cierto? Entonces, vamos ahora a unir, it's raining, lo vamos a unir con el que está acá abajo. ¿Qué significa it's raining entonces? ¿Cómo está el clima? Lluvia. Lluvioso, muy bien, lluvia, está lloviendo. Y el it's snowing, ¿qué será el it's snowing? Nevado. Nevado, muy bien, que nevó. Excelente. Y ahí tienen que unir rapidito, bueno. Hola Colomba, how are you? Permiso. Ahí sí, volví, estoy resfriado y tengo que tomar agua cada rato. Sí, ¿cómo está? Ya, entonces... ¿Puedo apagar el micrófono? Claro, puedes apagar el micrófono, no hay problema. Florencia, mira, te recomiendo algo. Tu internet creo que se está pegando. Yo te recomiendo que la cámara la apagues. Que apagues la cámara y te quedes así nomás. Cada vez que tú quieras hablarme, activas el micrófono, me haces la pregunta y después si quieres lo vuelves a apagar. ¿Te parece? Porque como el internet no está muy bueno, prefiero que tengas mejor recepción del audio. Que me escuches mejor a que me veas. ¿Te parece? ¿Qué cosa? Te decía que apagaras la cámara para que te corriera mejor el internet. Ya. Muy bien, ¿ves? Ahí funciona mejor. Ya, entonces ahí terminamos. Colomba, ¿cómo estás? How are you? Bien. Ya, Colomba, mira, te cuento. Estamos trabajando en el libro de actividades. Tenemos dos libros. El que es más delgado, en ese libro estamos trabajando en la página 23. Estamos revisando una tarea que quedó la semana pasada. ¿Bueno? La 23. De los dos libros, Colombia, el que es más delgado. El cuaderno de actividades. El libro de actividades. ¿Qué página? 23. Ya, había que revisar esta tarea entonces. Recordemos que cuando el clima es it's raining, Alexander, Colomba, Florencia, cuando está raining quiere decir que está lloviendo, generalmente para el invierno. Cuando está it's hot, podría ser para el verano, ¿ok? It's hot, para el verano. Y el it's snowing sería para el... para el invierno igual, cuando está... Dígame.
Teacher, ¿Sí? me tengo una pregunta. Dígame. Sí, aquí hay nubes o está lloviendo. Hay nubes y hay sol. ¿Cómo se dice en inglés? También se dice sunny. Nosotros usamos parcial, pero cuando hay nubes y hay sol, pero en inglés o es sunny o es cloudy. Así que cuando hay, aunque sea un clarito de cielo azul, se dice sunny. ¿Ok? Después hay otros términos que, por ejemplo, middle sunny, así como medio despejado, pero por el momento, como estamos aprendiendo recién los climas, los principales, dejémoslo como sunny. ¿Bueno? Ya. Entonces, eso había que unirlo. Víctor, ¿cómo estás? Hola, dame un segundito, Florencia, que le voy a explicar a Víctor lo que estamos haciendo. Vuelvo al tiro contigo. Víctor, estamos trabajando en el cuaderno de actividades, en el libro de actividades, en el que es más delgadito. Tienes dos libros, el que es más delgado. Estamos trabajando en la página 23 en una tarea que había quedado pendiente, ¿ok? Que aquí la acabamos de hacer, había que unir. Florencia, dígame ahora. Hay que unir la ropa. No, la ropa no había que unirla. No, la ropa no había que unirla. La ropa solamente tenías que remarcarla porque el nombre está abajo y arriba está el dibujo. Había que remarcar la ropa y abajo unir las imágenes. Sí, es que pensé. Sí, no te preocupes. Sí. Es bueno, Isidro, o sea, es bueno, Florencia, que preguntes. Tienes que preguntar nomás cuando tengas alguna duda. Bueno. Ya, muy bien. Ya, yo creo que voy a dar un minutito más, un solo minutito más para esta actividad, porque ya está de revisar. Tenemos que pasar materia nueva. Mamá, estoy de cabeza. Estoy al revés. Miren, al revés. Ya. Vamos ahora entonces a la página 44. Vamos a cambiar ahora al otro libro. Vamos a cambiar ahora al otro libro, al libro más gordito, a la página 44. ¿Ok? Vamos a ir al libro, la página 44. Es esta. Ya. A ver. Pay attention. Recordemos, a ver, todos juntos, pay attention, pongan mucha atención. Recordemos que esta unidad se llama The Weather. ¿Ok? Esta unidad se llama The Weather. Voy a esperar un poquito que se conecten los demás. Ya, ahora sí, pay attention. En esta unidad estamos viendo el clima, ¿cierto? Aquí hay algunos climas, nos faltan algunos. Pero, por ejemplo, este que está aquí... Hola, tío. Hola. Y aquí están, hay 6 climas de los 8 que estamos aprendiendo. Bueno, el primero dice, it's hot, ¿ok? Que significa caluroso. Repeat after me, hot. Hot. Ya. Después está cold. Hot. En el símbolo. Quiero que se fijen en los símbolos. Cold. Muy bien. Cold. Cold es frío. Cold es frío.
Tijera. Dígame. ¿En cuál página estáis? ¿En cuál página es esa? Alexander, cambiamos. Ya no estamos en el libro de Gadito, estamos en el otro libro, en la página 44. Perfecto. Ya, entonces presten atención acá. Tenemos entonces hot, que es caluroso, cold, que es frío, sunny, que es despejado, sunny, despejado, y cloudy, que es nublado. Bueno. Después tenemos rainy. ¿Qué es lo que sería rainy? Sí, Colomba, dime. Lluvia. Es winter. Dime. El otro es windy. Significa lluvia. El otro es windy. Lluvioso, sí. Y este es windy. ¿Qué es lo que es windy? Frío. Frío. ¿Cuál nos falta? Viento. No, este windy no. O sea, windy, perdón. Windy no es frío. Windy es con viento. Con mucho viento. Nos falta el... ¡Viento! Ya, muy bien, viento. Y nos falta el snowing. ¿Alguien recuerda lo que era snowing? Sol. Snowing. Nevando. Nevando, muy bien. Ya, entonces yo lo que vamos a hacer es simplemente ir leyendo y vamos a ir completando el texto. ¿Y cómo lo vamos a ir completando? Reemplazando el nombre, por el clima. Por ejemplo, yo voy a ir leyendo, voy a decir aquí, the weather here is, y ahí uno de ustedes debería decirme, completar el texto con el símbolo. Bueno, por ejemplo, este símbolo, ¿para qué lo que es? ¿Para qué clima es? Este símbolo del sol. Para el sol. ¿Y cómo se dice cuando está soleado? Sunny. Sunny, muy bien, ya. Entonces yo voy a leer. Muy bien, very good. Entonces ahora voy a leer yo y ustedes van a ir completando. Dice, hello, how are you? Hola, ¿cómo estás? I am in Chile. I am in Chile. Yo estoy en Chile with my family. En Chile con la family, ¿cierto? Con la familia. Está contando sobre eso. Con la familia. Ya, muy bien. Aquí dice, the weather here, el clima aquí is... Uno de ustedes cualquiera. El clima aquí es soleado. But in English, ¿cómo dice? Sunny, very good. Después yo voy a leer. Other days, otros días, it is nublado. Ah, very good. But in English, it is Cloudy, very good. Cloudy. Muy bien. Después dice, today it is, ¿cómo es hoy día? Windy. Bien, windy, con viento, excelente. Después dice, what's windy. The weather like there? ¿Cómo está el clima por allá? Yo miro por aquí afuera y digo, it's sunny, está soleado. Ya, después it's vamos, sunny. It's sunny, very good. Ya, después vamos a leer el siguiente. El siguiente texto dice, hello, I am in England. Hello, I am in England. ¿Dónde está? En Inglaterra, ¿cierto? With my mom. ¿Está con quién está ahí? My mom. Con mi mamá. Con mi mamá. Con mi mamá. Hola, estoy en Inglaterra con mi mamá. Dice, it's great, es genial. It's today. ¿Cómo está hoy día? It's... Miren la temperatura. Hot. It's hot. It's hot today. It's hot. But it is
Raining. ¿Cuándo? In winter, en el invierno. Ya, después dice, is it, está, ¿cómo se dice este símbolo? Cold, muy bien. ¿Está cold in winter en Chile? ¿Es helado en invierno en Chile? Y bye, después se despide. Entonces, is it cold or not? Is it cold? ¿Es frío acá o no? Yes or not? En Chile. It's cold. Is it cold or not? Yo creo que sí. ¿Cierto? Yes. Yes. Muy bien. Yes. Ahora vamos a continuar, ¿ok? Vamos a continuar con la siguiente página. Dice, look, what's the weather like today? Alexander, ¿te acuerdas que al principio de la clase yo pregunté, what's the weather like today? Alexander, ¿te acuerdas lo que significa what's the weather like today? Lo que te pregunté al principio de la clase. Te dije, mira por la ventana. ¿Qué te estaba preguntando? ¿Sí? Soleado. ¿Cómo estaba el clima? Florencia, dígame. No, por ahora no. A ver, Florencia, todavía no hay que escribir porque solamente estábamos trabajando la pronunciación y la audición. Todavía no hay que escribir. Yo les voy a dar una tarea en un momentito. Ya, después dice, look, vamos acá a la página 45. La 45. Sí, estoy en esta, tía. Ya dice, what's the weather like today? ¿Cómo está el clima hoy día? ¿Cómo está el clima acá? Este símbolo, ¿para qué funcionará? Windy, muy bien. ¿Y este símbolo? ¡Nublado! Ya, ¿y este que está acá? No. A ver, ¿quién dijo nublado? Este no es nublado, el nublado es el que está acá. Este es windy. Windy, que hay mucho viento. Cuando sopla el viento, ahí está windy. Y este mariquito que está acá, ¿cuál es el símbolo? ¿Para qué? No se ve nada. Sunny. Sunny, muy bien. No se ve nada. ¿Quién dice no se ve nada? La Florencia. ¿Florencia, no ves nada? Ahora estoy empezando con un poquito. Ya. Que tiene como cosas nuevas. Sí, mira, Florencia, eso pasa porque tu internet en este momento está un poco lento. De repente pasa eso, que el internet se pone lento en algunos sectores. Pero ahí yo no puedo hacer nada porque es netamente de tu internet. Bueno, ya. Ahora sí se ve. Ya, muy bien. ¿Y este símbolo, para qué lo usamos? ¿Para qué clima lo usamos este símbolo? Nublado. ¿En English? Nublado, está muy bien, nublado. Pero en inglés, ¿cómo se dice? Cloudy, muy bien. ¿Y este último? Raining, very good. Ya, después vamos a saltarnos eso y vamos a trabajar acá. Vamos a hacer un... Aquí están muchos países. ¿Qué países? Sí. Ahora está Chile. Ya. Aquí el... Aquí vamos a hacer nosotros nuestras propias... vamos a hacer nuestras propias oraciones. Aquí hubiésemos estado en clase, hubiésemos tirado un dado, pero aquí lo vamos a hacer por elección. Por ejemplo... Yo digo, Santiago de Chile, elijo el país que se llama Santiago, ¿cierto? Yo digo, Santiago is hot. ¿Qué estoy diciendo ahí? Santiago is hot. ¿Qué estaré diciendo ahí? Santiago es caluroso, is hot, es caluroso. Y después, por ejemplo, si yo digo, London is raining, ¿qué estoy diciendo? Hot. Que London es lluvioso.
Y así la idea, es que, ya, la idea es que cada uno de ustedes... Aló, me pegué, ¿cierto? ¿Me fui? ¿Me escuchan ahora? Se salió la imagen. Teacher. ¿Sí? Sí. Teacher. ¿Sí? ¿Y a dónde hay que escribirlo? ¿A dónde hay que escribirlo? No, no. A ver, no hay que escribirlo, no hay que escribirlo. Es producirlo oralmente, ¿ok? Hay que producirlo oralmente. Hay que decirlo, no hay que escribirlo. Solo hay que decirlo. Tienen que ir armando sus propias oraciones e irlas diciendo. Por ejemplo, Santiago de Chile is hot, dije yo. Santiago de Chile o Santiago is hot. Santiago es caluroso. Por ejemplo, si quisieran decir que Inglaterra es lluvioso, tienen que decir London is raining. ¿Por qué? Porque eligen el símbolo acá de raining, ¿ok? Por ejemplo. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Cómo, tío? Chuta, me pegué, parece que yo. Tienen que formar oraciones. Si te escuchamos, pero... Ya, sí. Hay que formar oraciones eligiendo el país y después eligiendo el clima. Bueno, por ejemplo, vamos a ir con alguien. Alexander, ¿estás por ahí? A ver, voy a ver si puedo compartirles. Ya, ahora, una vez más, ¿me escuchan bien o no? No.